Episodio 2. Hey, Wolf. The usual? Hey, Wolf. ¿Lo de siempre? Yeah. Sí, venga. Still looking for your little sis. ¿Todavía estás buscando a tu hermanita? Yeah, but no luck so far. Pero no he tenido suerte. I know she's alive, though. Por lo menos sé que sigue viva. It's gonna be okay, bro. You'll find. Todo saldrá bien, hermano. La encontrarás. ¿Tiene fuego? No. Sin tutorial. Uy, ya no tengo la pistola. Teléfono, mapa. No se va a encender solo. What's with the box? ¿Qué pasa con esta caja? I don't even know where to start. No sé ni por dónde empezar. Hey, I got nothing better to do. Oye, cheers. No tengo nada mejor que hacer. Salud. Me da a mí que todo el capítulo va a ser Adam contándole la historia al camarero. Cheers. Salud. So, entonces, as always with me, como siempre, the story starts with a nightmare. La historia comienza con una pesadilla. La misma de siempre. Sí, me parece que es la misma. No, no es igual. Ali, I'll find you, I promise. Ali, te encontraré, te lo prometo. Este maldito reloj mágico está relacionado con su desaparición. Ese es el cuervo que vimos al principio. Habris, eres la alarma más irritante de la historia. Vale, entonces el cuervo es suyo. Se llama Habris. Señor Wolf, me desperté de mi pesadilla habitual a un tema recurrente, dolor de cabeza y un caso nuevo. Vale, la cartera, una navaja. Todavía no tengo pistas importantes sobre la desaparición de mi hermana. ¿Qué más? Está frío, odio el café frío. Tendría que abrir la puerta. Mi fiel cuervo Habris. Vale, venga, vamos a abrir la puerta. Más vale prevenir que curar. O sea, ha dado la llave y además ha puesto la silla. Buenas tardes. Espero estar en el sitio correcto. Adam Wolfe, detective de casos sobrenaturales. Me llamo Des Morrigan. Me temo que no tengo mucho tiempo. Mi hija Susana está enferma y la medicina convencional no puede curarla. Su enfermedad avanza. Mi niña, ella es esta. Parece una buena chica. ¿Qué quieres decir con curas naturales? Quiero decir que la medicina, los tratamientos no han funcionado. Solo mitigan el dolor, temporalmente. Los médicos no saben cómo curarla. Pero esto podría. Dicen que dentro hay un elixir capaz de curar todas las enfermedades y padecimientos. Sin embargo, no puedo abrirla, ¿no? No puedo abrirla, por lo menos usando a la fuerza. Intenté resolver el rompecabezas, pero no he llegado muy lejos. ¿De dónde has sacado esto? ¿Y qué le hace pensar que hay un elixir dentro? Eso ahora no importa. Por favor, ayúdeme y ayúdela a ella. Debo irme. Es hora de que se tome la medicina. Me pondré en contacto con usted más tarde. Y con esto se marchó. Es divertido como, incluso con el drama de las cosas sobrenaturales, las conversaciones sencillas todavía... No me da tiempo. No sé cuándo una frase va a desaparecer y cuándo no. A veces hay que pulsar clic y a veces no. Vale, se supone que... Bueno, aquí tenemos... Esto está igual. Encuéntrala, no está muerta. Primero pensé que habían secuestrado a Ali, pero no pude encontrar ninguna pista que apoyara esa teoría. Pues todavía tenemos lo mismo. Sobre la desaparición de la hermana. Venga, vamos a ver la caja. Esta caja intrincada me da muy mala espina. Me mareé solo mirándola. ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? Enfoque intenso. Esa pieza gira, esas piezas se pueden mover. Esos círculos tienen unos conductos que los atraviesan. Y el mecanismo de este lado parece el más complejo. Tengo que saber el orden entonces. Yo creo que... Hombre, aquí sí hay... Si hay 1, 2 y 3, supongo que será así, ¿no? Sí. Caja rompecabezas. Parece que puedo dirigir la energía a través de los conductos de la caja. Vale, este es el primer rompecabezas, que no tiene pinta de ser muy complicado. A ver. Ah, espera. Vale, este se mueve solo. Así que este va a ser el último. Pues sí, este... A ver... Va uno al contrario del otro. Vale, entonces este habría que colocarlo aquí. Ese ahí. Bueno, tampoco sé, no tengo muy claro con qué hay que alinearlo, claro. Hay que alinearlo con este, con esta salida. Con esta salida, vale. Del centro. Ah, no. Y ahora este creo que se mueve solo, el que hay que colocar. Vale. Ah. Vale, me parecía fácil, pero no. Los típicos puzzles que uno mueve a otro. A ver, este cuál puede ser. Este ya está. Era más complicado el anterior. Ahora el de 3 gemas. Vale, pero ¿qué exactamente dónde hay que alinear? ¿Ahí? ¿O ahí? No lo sé. Vale, es ahí. Vale, falta la última cara. Que esta sí tiene pinta de complicado. Vamos a ver. Eso podría ser el más corto de mi carrera. Ahora no hay nada dentro, está vacía. Anda, qué demonio. Esto podría haber sido una bomba. ¿Qué demonios hay dentro? Hay una caja dentro de otra caja. Pues sí. Esta cosa casi me arrancó la cabeza. Tengo que ir a ver a Des. Será mejor que tenga las respuestas preparadas. Hay una huella dactilar, aunque no se ve muy bien. Tengo mi... No tengo el kit de huellas dactilares. Ala, he hecho un agujero en... Esta caja mágica lo ha arruinado todo. Sí, se ha cargado todo el despacho. Las... A ver, antes estaban aquí. La cinta... Vale, ya tengo el kit de huellas dactilares. ¿Algo más? Ahora vale, y ya tengo la huella. Supongo que se la enviará a su amigo el policía. Sí, ahí está. Hey Marv, oye Marv, te he enviado otras huellas. Una huella, necesito información sobre esta persona y su dirección. What happened? Me pondré con ello. ¿Qué ocurre? He had me open a puzzle box. Me hizo abrir una caja rompecabezas. Se supone que contiene la cura para su hija. Damn thing exploded and almost killed me. Esa cosa explotó y casi me mata. Mi casa está hecha un desastre. I better take care of some things here. Debo ocuparme de algunas cosas por aquí. Envíame un mensaje cuando tengas la información, ¿de acuerdo? Sure thing. Claro. Marv should run those prints pretty quickly. Marv debería poder revisar esas huellas rápidamente. Podría arreglar mi despacho mientras espero. Pues... a ver, ¿qué va en qué sitio? ¿Esto va aquí? Sí. Eso ahí. Esto aquí. Y no veo el hueco que falta. Aquí. Una foto de su apartamento. Vale. Y ya tenemos las huellas. Hola Adam, la persona que busca vive en Chesnut Street 2141. Está registrado como Des Morrigan. Te atrapé. Pues nada, tenemos que ir a la nueva ubicación, que será la casa de Des. Vi la ventana de la casa de Des desde la calle. Quería husmear en su apartamento, así que no tenía sentido derribar la puerta. Necesito algo para expulsarlo. Abre botella. No puedo continuar sin ambas ruedas, vale, por eso quiere las ruedas de aquí. Con el abre botellas puede... no, eso no va a funcionar. Con la navaja... sí. Está cerrado. Parece que alguien ha tenido un camino accidentado. No, la navaja no. El abrebotellas... pues sí, va a abrir. Va a sacar... sí, va a sacar las tachas con el abrebotellas. Y va a recoger una grapadora y un paraguas. ¿Qué más? Un mortero de mano. Podría machacar algo aquí. Vale. Y con el paraguas... me quedo simplemente con el bastón. Gancho de paraguas. Y nada más. Nada más. Yo creo que ya puedo subir. No, desgraciadamente no soy lo suficientemente alto como para llegar aquí. Pero para eso empujamos el cubo de basura, ¿no? Y si no, ¿para qué? Para poder acceder a la furgoneta, no creo, ¿no? El gancho, claro. Lo que quiere es bajar las escaleras. No subir directamente. Yo pensaba que subiría directamente, pero no. ¿Qué tenemos aquí? Una lata de refrescos. Un no sé qué, pegamento industrial, vale, se acaba de cargar la ventana y ya estamos dentro. Parece tranquilo, pero será mejor que me apresure antes de que regrese a casa. ¿Y cómo sabías que no había nadie en casa? Porque te dijo antes que iba a darle... la medicina a su hija, a lo mejor. Y debería estar en el hospital. Está interesado en los extraños asesinatos ocurridos recientemente en San Francisco, donde las víctimas fueron asesinadas con una espada. Me quedo con el clip. El libro de la Orden de Argent. La Orden de Argent nunca he oído hablar de ella. Está leyendo algo acerca de un demonio siendo mutilado por esa orden. Su cartera. Bolso pequeño de cuero. Una moneda. Moneda de plata. Una aguja. Ya veremos para qué sirve. Y... por aquí nada más. ¿Qué estilo tan peculiar? Vale, abrimos... No. ¿La aguja o el clip? El clip servirá para abrir. Sí, ya verás como el clip va a servir como ganzúa. Esto no va a funcionar. Ah, pues no. ¿Y la aguja? La aguja sí. Primero la aguja y luego el clip. Ah, vale. Tengo que saber en qué orden. El orden correcto. Ahí ya está. Habitación de Susana. Ah, pero si está aquí. Me estás diciendo que tienes a tu hija enferma y te vas por ahí a saber tú qué estás haciendo. Pues lo del hospital no cuadra. Será mejor que no toque eso. He wasn't lying. No mentía, la niña está muy enferma. ¿Pero qué clase de enfermedad se puede curar solo con algo que está dentro de una caja mágica destroza apartamentos? Papi, ¿eres tú? Ayúdame. Ese es el padre. ¿Qué demonios está haciendo aquí? No confié en ti. Estaba equivocado. Creía que lo de la hija era mentira. Y pensaba que la caja era algo para matarlo a él. O sea que... este era un asesino. Maldita sea. Sí que lo estabas. Asustaste mucho a mi hija. Espero que pueda volver a dormirse. La caja que me diste casi me mata. Ya es hora de que me cuentes dónde la has sacado. Sé que es muy poderosa y que no tengo la habilidad necesaria para abrirla. Por eso te contraté. Soy un arqueólogo y encontré una mención a esta caja en antiguos escritos sumerios. Acabé encontrándola en ese loco anticuario que vive cerca del muelle. Es una especie de vagabundo místico. Me la vendió por 20 pavos. ¿Y tú te lo creíste? Loco vagabundo místico. No es el clásico vendedor, pero bueno, vale. ¿Dónde puedo encontrarle? Vive en un barco abandonado cerca del muelle 41 al norte, aunque no le gusta mucho la gente. Por favor, date prisa, Adam. A Susie no le queda mucho tiempo. No conseguí sacarle mucho, pero por lo menos tenía algo por lo que continuar. Vagabundos místicos locos, me encanta este trabajo. Había llegado la hora de ir al muelle. Mintió sobre la niña enferma, pero todavía no confío en él. Bueno, esto está mal. Debería decir, no mintió sobre la niña enferma, pero pone mintió. Vale. Sabemos que no mintió sobre la niña enferma. Vamos al muelle. A ver, el muelle. Estamos aquí, calle de Des, apartamento y el muelle. Veamos cómo llegar hasta el muelle. ¿Qué necesito? El mapa... ¿Qué? Conducir. Ah, ya veo. Parece que hay un atasco si sigo por esa carretera. Será mejor que encuentre otra ruta. Sí, por ahí. Vamos, en marcha. Maldición, no veo nada. ¿Qué demonios? Otro demonio. Suéltame. Maldito, suéltame. Ala, fuera. ¿Qué diablos era eso? Será mejor que lleve mi arma. Nuevo objetivo: descubre la identidad y los motivos del asaltante. Me han atacado un loco. Será mejor que saque mi arma. ¿Dónde estará? Estará en la guantera. Mírala, ya tengo el arma. Ahí está, el emporio. Debo encontrar la manera de llegar hasta ahí. Debería asegurar el soporte con algo antes de coger ese remo. Me quedaría un poco raro ponerme eso, el sombrero. Vale, ¿qué tenemos aquí? Una rama. Me quedo con la rama. Un cuenco que se lo ha robado el comedero de pájaros. Se lo ha robado. Y ahí hay un gato al final. Y aquí... necesito un remo para el barco. Me quedo con un guante, manopla sucia. A ver, ¿qué podría darle a ese vagabundo para que me dé el remo? Pues el palo. ¿Le quito la rama? No. Pues no. El palo, ¿qué más? La manopla. Pues no sé qué le puedo dar. Lo atraco, le digo, con la navaja. La cartera... ah, policía. Saco la placa de policía. Cuadrante es... ¿por qué lo llama esto cuadrante si es una moneda? ¿Qué podría darle? ¿La moneda de plata? No. El cuadrante, no. Decirle que soy policía, tampoco. El comedero de pájaros, no. La lata de refresco, sí. Pegamento industrial. Ahora, la lata de refresco ha hecho que estire el brazo. No sé por qué. Está sujeto con firmeza. Puedo usar la navaja. Antes debo asegurarlo con algo. ¿Por qué? No entiendo eso de antes debo asegurarlo con algo. Vale, le voy a usar el pegamento. No. Y la rama tampoco. Y la grapadora tampoco. Es que no sé qué es lo que quiere que haga. A ver, bueno, aquí va los dos remos. No puedo remar con las manos. Ahí hay un remo, falta el otro. A ver, algo que me falte por... no. Debería asegurar el soporte con algo antes de coger ese remo. ¿Y la rama no te sirve? Ah, mira, pero antes la probé y no funcionó. Ah, vale, ya entiendo. Es que el remo está soportando el tejado este. Entonces ahora me puedo llevar el remo sin que se caiga el tejado. Ya tengo los dos remos. Pues no, al final no ha servido para nada. A ver, me ha dejado esto lleno de porquería. Ahí está la caja de herramientas, pero está cerrada con un candado. Candado. O la caja... no, candado. ¿Y esto? Candado, ¿no? Ah, este es un candado. Claro, que cierra la caja de herramientas, pero esto es otro candado. Afortunadamente veo una llave en ese montón. Llave. No encaja. Quizás pueda abrirlo usando un cuchillo. Un cuchillo. A ver, ¿dónde puede haber un cuchillo por aquí? Eso no es un cuchillo. Bueno, no. De mi inventario no es. Todo tiene que estar aquí. Pero claro, está muy escondido. No lo veo tan difícil, no debería ser. A no ser que solo se vea el mango o solo se vea el filo un poquito nada más. O a no ser que esté mal traducido. Ah, estaba detrás de... Vale. Vale, eso es nuevo. Eso de poder apartar un objeto que haya otro detrás, eso no había ocurrido hasta ahora. No funcionará. Pero, ¿y si intento usar una lima? Una lima. Eso no es una lima. Estará detrás de otra cosa igual que el otro. A mí lo máximo que se parece a una lima es esto, pero esto no es. Pues no lo veo. Pues no sé dónde está la lima, a no ser... No, sí, tiene que estar aquí. Todos los objetos tienen que estar aquí. Tiene que estar muy escondido. Oh, estaba... Bueno. Ah, estaba ahí. Estaba bien escondido. Vale, me llevaría toda la vida, pero hay una con una sierra podría hacerlo en un minuto. Se rompió la sierra. Maldición, se ha roto. Bueno, es una lata, quizá puede abrirla con una abrelatas, que lo he visto aquí. Se ha roto también. Alicates al rescate. Alicates. No, tampoco. Donde los alicates no sirven, el destornillador solucionará la tarea. Esto no es un destornillador, no. Pues no he visto ningún destornillador por aquí. Ahí. Tampoco. Lo abriré con un martillo. Ahí está. Por fin. Genial, ahora puedo abrirlo con ese cincel. El cincel lo he visto que está aquí. Y dentro hay... una llave inglesa. Que me servirá para más adelante. Al astillero. Puedo apartar ese barco del camino. ¿Cómo? Así. Y ahora necesito... la manivela. ¿Con la llave inglesa? Sí. Para eso servía la llave inglesa. Get yourselves out of here. Fuera de aquí. No queda nada que robar, condenados ladrones. Hey, listen, friend, I'm not... Escucha, amigo, no quiero problemas. Solo estoy buscando información sobre esta caja. Esa vieja caja extraña, ¿eh? La vendí yo, pero guardé algo que vino con ella en mi alijo. Hace un tiempo los vagabundos de los astillores me lo robaron. Fui a buscarlos con mi pistola, así que huyeron despavoridos. Deben de haberlo escondido por algún sitio cerca. Si me lo traes de vuelta podremos hablar de negocio. Mira, ahí hay una red de pesca. ¿Qué más? Esa boya pesa mucho. Hay algo que tira de ella. Vale, hay algo flotando. Bueno, hundido en el agua, enganchado a la boya. ¿Qué más? Faltan dos cosas más. Ya, faltan dos. Ah, ahí está. Aquí hay algo atado al muelle y algo tiene que haber cerca, ¿no? Aquí. Sale humo de la chimenea. Probablemente haya un vagabundo viviendo ahí. Vale, esto va aquí... este va aquí, tiene un nudo, dos nudos, tres nudos y cuatro nudos. Alijo escondido. El alijo debe de estar escondido en una red de pesca atada a esa boya roja. Un disparo. ¿Qué está pasando ahí? I found him lying on the ground. Lo encontré tirado del suelo. Alguien se ha dado mucha prisa. Debe de haber disparado en defensa propia. No, no soy un recipiente. Exhaló su último suspiro aquí delante de mí, negando que él fuera un recipiente, sea lo que sea eso. El asesinato ha ocurrido hace un minuto. Podría reconstruir la escena con mi reloj. Pues sí, es verdad. Hace un minuto. Entonces, ¿qué hora es? Si este reloj está bien... El reloj se detuvo cuando ocurrió el asesinato. Si ese reloj está bien, pues tiene que ser las 12... un poquito cerca de las 12:20. Bueno, me da a mí que no es eso. No, las 11, 11:20. 11. Ese es el problema. 11:20. Vale, hay que recolocarlo todo. Vale, ¿y por qué no se coloca? No se coloca. El disparo de Walk impactó aquí. Mira a mí que tengo que volver, recoger los objetos. No debería dejar mis huellas en el arma. ¿Para eso sirve la manopla? Sí. ¿Y para eso sirve quizá el pegamento? Vale, vamos a usar el pegamento aquí a ver si se queda. Eso es. Pongo el pegamento y el arma lo dejo aquí. Y aquí falta algo. Aquí había una bandera. Una bandera. Está debajo. Ahora tengo que coserlo. Para eso sirve la aguja. ¿Dónde está la aguja? Yo tenía una aguja. Bandera rasgada, ta, 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 ta. Yo tenía una aguja y no está. Ah, no, la usé para abrir. Para abrir la puerta, por eso. Pues... ¿hace falta coserlo con qué? Pues no, con nada de aquí. Ah, hay que graparlo. La bandera hay que graparla, no hay que coserla. Va, ya está. Vale, veamos ahora. Colocamos la bandera. Parece al atacante que intentó matarme. Marv, I'm at the docks. Marv, estoy en el muelle. Ha habido un asesinato. Necesito que me des algo de tiempo antes de enviar a tus colegas, ¿de acuerdo? La vida nunca es aburrida contigo, Wolf. Tienes media hora. Será mejor que no lo toque con las manos y deje huellas. La manopla otra vez. Ah, otra moneda que es igual que el... Aquí lo llaman moneda de oro y aquí lo llama cuadrante. ¿Por qué lo llaman diferentes formas? No sé. La policía llegará enseguida. Será mejor que me marche. O sea que solo era para recoger la moneda. Pues nos vamos. ¿Pero a dónde? Bueno, aquí no. No, me da a mí que hace falta hacer algo más. Hace falta hacer algo, ¿no? Pero no... no lo veo. no ser que tenga que volver a casa. La moneda... Esto no va a funcionar. Esa moneda sí. Vale. Hay que hacer que la moneda llegue hasta aquí. Necesito otra moneda. Vale, la primera moneda ya no lo puedo usar. Necesito otra moneda. ¿La de plata? Tampoco. Aquí podría colocar algo pequeño. Ahora, pero sí, ya lo intenté antes. Vale, y ahora puedo colocar esta. No. La de plata primero. Y se queda aquí, ¿verdad? Y ahora sí. Y esto parece vudú otra vez. Ay, esto es una rata muerta, me da a mí. Investiga al vagabundo místico loco. Es el mismo escudo de armas que vi en el libro de la casa de Morrigan. Este antiguo peligro estaba cerrado con un rito poderoso y atrevido, en un lugar donde la tierra y el vacío son casi uno, para nosotros celebrado. Cuidado, viajero, porque podrías encontrar este lugar abandonado y con el ritual para destruir el caso. A criaturas mortales te habrás de enfrentar. Las notas mencionan algo sobre un ritual. Los libros que tengo en mi apartamento podrían ayudarme. Vale, pues al apartamento. Libro de rituales. Qué torpe eres, Adam. El libro está hecho pedazos. Ah, man. Cómo no. A ver, tengo que encontrar reloj de arena. Pero tengo que encontrar solo el que está aquí. No, tengo que encontrar cualquiera de ellos. Y supongo que el que está marcado es el que me quedo. Es con el que me quedo. A ver, vela. Daga ceremonial. Luna, serpiente, hoja de roble. Serpiente está aquí. Calavera, medusa. Medusa está aquí, que la he visto antes. Calavera. Ahí. El reloj de arena está ahí. Hoja de roble, murciélago. Esto no. Ahí está el murciélago. Mariposa, sarcófago. Sarcófago. La daga está aquí. Mariposa y luna. Luna está ahí y falta la mariposa. ¿Dónde estará la mariposa? ¿Esto es una mariposa? Uf, no me lo parecía, ¿eh? Ritual de apertura. Para realizar este ritual necesitas a 4 demonios citar donde las líneas ley se enlazan y frágil es la realidad. Mapa de líneas ley. Vale, pero ¿cuáles? No puedo volver a leer el ritual. Tengo que enlazar... Exacto, tengo que enlazar el mismo dibujo. Este tiene que ir con... Este de aquí... ¿Este? Ahí. El Mirador del Águila. Esta debe ser la ubicación de la lágrima de verdad. Vale, nueva ubicación, así que allá vamos. He llegado al Mirador del Águila. Esto parece una novela de terror barata, aunque la delicadeza y los rituales de adoración nunca han ido de la mano. ¿Qué es esa cosa? Figurita demoníaca, 1 de 3, o sea, tengo que encontrar 3 figuras. Segunda figura, y esta es la tercera. No, esa no es la segunda. Según las notas del ritual, lo que quiero abrir va en este centro. Entonces la caja iría en el centro, que es lo que quiero abrir. Y la figurita va aquí. Y aquí falta una. Ah, no, faltan 2. Una y 2 figuritas. Amapola, seguro que los miembros de la secta las estaban usando en sus rituales. A ver, una va aquí y otra va ahí. Vale, tengo 3 símbolos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Colocar los símbolos aquí abajo o qué? Falta uno. Ah, esta vez la vela. Vale, eso significa... Faltan símbolos. Significa que hay otros lugares aquí con esos símbolos. No. Aquí está todo hecho. Es espeluznante. Vale, es que no sé qué tengo que hacer. Ah, espera. Encontrar los símbolos estén donde estén. Vale, Uno está listo. ¿Qué más? ¿Dónde estás? Ese también está. Me falta uno. Ahí está. Vale. Vale, está colocando... En las estatuas le está colocando los... partes que le faltan. What the actual hell? ¡Qué demonios! Otra caja más. Caja rompecabezas. Hay una caja dentro de una caja dentro de una caja. Ejecuta el ritual para abrir la caja. ¿Qué tengo que hacer? No sé. Maldito sea, suéltame. Ha soltado algo. Those demons almost had me. Esos demonios casi me atrapan. Went out of nowhere. Cuando de la nada apareció un extraño. Ese fue el que le atacó antes y me salvó de una batalla que iba perdiendo. Thanks, man. Gracias, colega. Creo que conoces a los demonios de otras dimensiones. ¿Quién eres? My name is Christopher Cutler. Me llamo Christopher Cutler. Soy un caballero de la Orden de Argent. Este fue el que nos atacó, ya verás. Y ha llegado el momento de reparar el mal causado. Dame la caja y tu vida. Whoa, 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 wait a minute, pal. What are you talking about? Espera un momento, tronco. ¿De qué estás hablando? Debemos evitar que la caja caiga en manos de gente con malas intenciones. La hemos protegido con espadas, escudos y armas durante cientos de años. No tengo piedad con los representantes del impostor, entrometiéndose con cosas que no entienden. Oye, escucha. No más. No es necesario decir nada. No eres más que un peón. El loco de la enorme arma calibre 44 era obviamente el que me atacó con el coche y mató a ese vagabundo, Walt. Yo iba a ser el siguiente, a no ser que actuara rápido. No, es que si apuntas así... darle justo... Me dio. Maldición, no me queda munición, vale. ¿Y ahora qué? Revólver vacío. No me queda munición. La navaja... ¿O no? Este tío no ve nada, ¿o qué? Está muy lejos, Hawk. The cavalry has arrived. Ha llegado la caballería. Ella se ha ido. Bueno, pero estaba ahí. Los de la túnica azul deben haber ayuntado a ese psicópata. Debo informar a Marv de dónde he estado. Vale, pero primero me voy a llevar. ¿Llegas o no llegas? Espero que no esté roto. Vale, cuando las manos salieron antes, dejaron caer algo. Marv. Adam? Adam, ¿te encuentras bien? Marv, estoy herido. Tus colegas están cerca. Aguanta, Wolf. Rastrearemos tu señal. Se desmaya. Ha sido una mala caída. Tienes suerte de seguir con vida. La patrulla persiguió a ese loco, pero perdió la pista en el bosque. El médico te curó y te trajo aquí. Gracias por venir a por mí, amigo. No te preocupes, toma esto. Podría salvarte la próxima vez. Chaleco, dale. Quizá me haga falta. Con bala. Encontramos esto mientras perseguía a este loco. Parece un montón de tontería, pero te podría venir muy bien. Tengo que irme. Nos vemos más tarde. A ver qué me ha dado. ¿Quién me llama? ¿Quién llamará ahora? Adam, Susie se está poniendo peor. ¿Cómo va el progreso para abrir la caja? Esta maldita caja es como una muñeca rusa. Cuando abres una, hay otra dentro. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? De hecho, sí puedes. Esta capa tiene algunos garabatos escritos. No tengo ni idea de qué puede ser. Quizá tú tengas algo relacionado con esto de tu investigación. Envíame una foto y echaré un vistazo. Reconozco esto y no te va a gustar. ¿Qué es? Dice que solo los muertos pueden abrirlo. Perfecto. Déjame pedirle a uno de mis amigos muertos que lo haga. Tengo que encontrar la manera de abrir esto. Hasta luego, Des. Vale, voy a primero a cargar el revólver. No vaya a ser que me haga falta y lo tenga descargado. Vale, ¿qué más? El diario que me acabo de dar. El policía. Ese hombre está trastornado. Esto es bastante extraño. El impostor es fluido, sin forma, la sombra de la atrevida oscuridad. Cambia de piel a piel, de mente en mente. Siempre encontrará un nuevo cuerpo. Vale, y se carga el diario. El próximo recipiente del impostor. Esos nombres, algunos están tachados, parece una lista de algo. ¿Por qué está su nombre en la lista de asesinados? Será mejor que compruebe que está bien, además necesito un trago. Jimmy será... sí, barbitriol. Jimmy seguro que es el camarero del principio de la historia. Ahora vamos al bar y continuamos con el principio. Enganchamos con el principio de la historia. Vale, vamos al mapa y vamos al bar. Bueno, no sé si habrá algo aquí nuevo. A ver, una cosa. Antes de ir al bar, a las manos se le cayeron algo al suelo. No, pero parece que no. No, cosas mías. El bar, ¿dónde está el bar? Aquí fuera nada. Las cámaras no funcionan. Y ahora enganchamos. Wolf, lo de siempre. Sí, venga. Unas horas después. Tu nombre estaba en la lista de asesinatos. ¿Me está diciendo que mi nombre salía en la lista? ¿Yo? Pero un momento, creo que sé por qué. ¿Dijiste que tenías que estar muerto para poder abrir esa caja? Bueno, además de preparar buenos cócteles, también sé un par de cosas sobre pociones. Te prepararé una que te llevará al borde de la muerte, pero no te dejará llegar hasta allí. ¿Qué necesitas para prepararla? Mira, no voy a hacer nada hasta que asegurarme de que no se presenta nadie aquí e intenta matarme. Quédate un rato conmigo mientras encuentro la receta. Y hazme un favor, enciende las cámaras de vigilancia mientras esperas. Si alguien viene por mí, quiero poder verle antes de que me encuentre. Me ocuparé. Tú solo asegúrate de que encuentras la receta correcta. Tengo que encender las cámaras, a ver. Me llevo un taburete. Jimmy ha ido por la receta. Será mejor que arregle esas cámaras de fuera. Ah, pues tengo que salir entonces. Limpia cristales, un paño, servilleta. Y con esto va a arreglar las cámaras. O las va a limpiar, más que arreglarlas. A ver, le echo a la servilleta, le echo limpia cristales. Vale, y a esta también. Esta está demasiado alta, necesito el taburete. Necesito algo donde subirme, el taburete. Ah, esta está cortada. Vale, le hace un enganche ahí a lo loco. Ahora está grabando, Jimmy estará seguro. Y la encendió. Se enciende desde fuera. Menuda cámara de seguridad que se puede encender y apagar desde fuera. Además, tiras del cable y ya está. ¿Ya? O hay que hacer algo más con las cámaras. Falta la última. Vale, grabando, grabando y ahora... Ah, ahora sí. Lo tengo, aunque necesito ayuda con algunos ingredientes. Semillas molidas de amapola, una pluma de cuervo y mira esto, un pelo de hombre muerto. Vale, pues la pluma de cuervo ya lo sé. Las semillas de amapola molidas. Entonces supongo que soy tu chico de los recados, ¿eh? ¿De dónde voy a sacar un pelo de hombre muerto? Si quieres esa poción o no. Seguro que averiguas cómo. Reúne los ingredientes. Vale, a ver, el cuervo está claro. Las semillas de amapola no serán las que están aquí. Falta una. Ah, están ahí detrás. Vale, y polerlas será fácil porque para eso tengo el mortero. Vale, ya tengo las semillas. Vamos a por la pluma de cuervo que tiene que estar en mi apartamento. A ver, ¿dónde está el cuervo? Aquí. Venga, dame una pluma. No me dejará que me acerque si no pongo comida sobre la mesa. ¿Para eso sirve el comedero de pájaros? Sobre la mesa. Claro, pero el comedero está vacío. Las semillas de amapola sirven, nada, nada. Esto no va a funcionar, necesito comida de pájaro. Habris no vendrá a por un cuenco vacío, obviamente. No es tonto. Vale, ¿y cómo puedo salir de aquí? A no ser que esté aquí, lo que yo busco. No me deja salir, tampoco me deja hacer nada. No me diga que esto es un error del juego. Justo, ahí sí me deja salir. Vale, necesito comida para pájaros. En el muelle. Para pájaros o cualquier cosa. Las semillas las tengo. Y la comida de pájaros no estará aquí tampoco. No, ya no me deja entrar, así que... ahí nada. Le pongo en el cuenco. I'm sorry, but who the hell are you? Disculpa, pero ¿quién demonios eres? Debo convencerle de que trabajo para la policía. Placa de policía. Detective Wolf, déjame echar un vistazo de cerca. Yes, of course. Sí, claro. Podría usar algo afilado, la navaja. Ah, pelo de un muerto. Ya está. Pelo de un hombre muerto, lo tenemos. Yo pensaba que iba a ser lo más difícil, pero mira. ¿Qué le podemos dar al cuerpo para que coma? Probablemente culparán también de esto al destripador de San Francisco. La policía exactamente como lo calculó Marv. A ver, en teoría... A ver, lo lógico sería que él tuviera, si tiene un cuervo, tendría que tener en su apartamento comida de cuervo. Porque si no, ¿de qué vive este? Pero claro, ¿dónde? San Francisco me mantiene ocupado con casos sobrenaturales. No sé qué hacer. Ahí hay algo. La comida favorita de Habris. Me pregunto si puedo conseguir aso nuba. Vale, voy a preguntarle. Me pregunto si puedo conseguir una. ¿Con la navaja no te basta? Ah, mira. Come uvas. Ahí está la pluma de cuervo. Su comida favorita siempre han sido las uvas. Vale, vamos al bar. Ya tenemos todos los ingredientes. Eso es. Ahora puedo enseñarte lo que valgo. Mira y aprende, amigo. Bueno, espero que esto no se repita. Pásame ese líquido de color esmeralda. Líquido de color esmeralda. Ahí está. Debo remover el líquido de color esmeralda con una cuchara de cristal. No te rías. Cuchara de cristal, ahí está. Una araña viva, un poco de buen rollo de 8 patas. Ahora un ingrediente que se usa para todo. Sí, lo has adivinado. Es ajo. Ajo, ajo. Una pezuña de cerdo. Suena ridículo, pero esto hará que sea más difícil detectar tu presencia en las tinieblas. Confía en mí. Pezuña de cerdo. Necesito un pedazo de carbón. No te preocupes, es muy grande. Necesito un poco de pescado deshidratado. Se parece al perfume que usas, Adam. Pescado deshidratado. Aquí está. Ojo verde. No me mires así. Es absolutamente necesario, en serio. Un cuerno rayado. ¿Por qué me miras con esa cara? No es el cuerno de un rinoceronte negro. O no se ha lastimado ningún animal para esto. Relájate. Este cuerno. Ah, rayado. Tiene que haber un rayador por aquí. Porque si se lo doy directamente me dice que no. Ah, ahí hay un rallador, ya lo veo. No lo había visto. Rey de ginseng. He oído que es muy bueno para la memoria. Seguro que hace que esta aventura tuya sea inolvidable. Raíz de ginseng. Ahí está. Lo siguiente del menú son higos secos. Pareces aliviado. Higos secos. Ahí está. Agarra ese abanico. No veo nada con ese vapor. Abanico, eso es lo evidente. Poción mortal incompleta. ¿Cómo que incompleta? Ahora solo hay una cosa más que necesitas y debes de hacerla tú mismo. El último ingrediente debería ser mezclado junto antes de que bebas esto. Es la sangre de una persona que se está muriendo. Alguien entre la vida y la muerte. La niña. La niña. Sangre. Esto sabrá a rayos. Bueno, tómalo como un hombre. Tómatelo como un hombre. Vale, tenemos que ir a... Poción mortal incompleta. Tenemos que ir al apartamento de Des y sacarle sangre a la niña. La estoy perdiendo, Adam. Don't worry, I won't let her die. No te preocupes, no dejaré que muera. Encontraré la manera de abrir la siguiente capa. Tengo que preparar una poción y necesito la sangre de una persona que se está muriendo. ¿Sabes dónde te quiero llegar? Pues sí, sabe dónde quiero llegar. ¿Tú quieres sangre de Susie? Exacto. Solo necesito un poco. Bueno, de acuerdo. Necesitamos salvarla, Wolf, por favor. Necesito una jeringa para extraer su sangre. Bueno, la niña ni se entera. Pues sí que está mal. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de enfermedad es esta? Su mano está muerta. Un colgante muy curioso. El padre nos está escondiendo algo, claro. A ver, abrimos primero. Luego la sangre. Y ahora habrá que beber la sangre. ¿Cómo? The jig is up. I'm not doing jack. No pienso mover un dedo hasta que me cuentes qué diablos está ocurriendo. ¿Qué le pasa en la mano? I'm sorry, Adam. Lo siento, Adam, pero no puedo contestar a esas preguntas. Solo acaba con lo que empezaste. Why am I not surprised? ¿Por qué será que no me sorprende? Lo único que quiero es ayudarla, y por eso necesito lo que hay dentro de la caja. Bébete la poción ahora. Espero que lo consigas, Adam, por ti y por Susie. Un lobo se acerca, morderá o solo aullará y correrá con la cola entre sus patas. No he llegado hasta aquí para darme la vuelta al ver una cara borrosa. ¿Quién eres? Soy el pasar de las estaciones, el ciclo de la vida, la rueda sin fin. Pensaba que serías más alto. ¿Cómo me divierten los portales? Motas de polvo intrascendentes, perdidas en la creación infinita. Aferrándose a cualquier cosa que te dé la ilusión de tener un objetivo. Mi único objetivo es abrir la caja. Parece que te interpones en mi camino. Llevas la marca de la eternidad contigo, pero no eres ninguno de mis seguidores. Tendrás que jugar a un juego de cartas para abrir la caja. ¿Qué clase de juego? Uno con terribles consecuencias. Muchos han intentado jugar a él. Intentado y fracasado. Ahora seguro que dice intentado y muerto. Intentado y fallecido. That's grim. Suena macabro. De acuerdo, pongámonos a ello. A ver. Estas son las reglas. Si consigues 3 cartas iguales, destruirás todas mis cartas del mismo tipo. Si consigues 4 cartas iguales, obtendrás una carta del reloj de arena. Si consigues una carta de cada tipo, obtendrás una de mis cartas del reloj de arena. Consigue 3 cartas de reloj de arena para ganar la partida y abrir la caja. Bastante sencillo, ¿no, humano? Comencemos. Tú primero. ¿Y ahora qué? tengo tres iguales. Tengo... Vale, él tiene tres y me destruye una. Vale, ya voy viendo cómo va esto. Y no tienes esperanzas. ¿Por qué persistes? Vale, ya tengo tres. No, tengo dos. Claro, es que él me la destruyó antes. Ahora me destruye esta. Estás haciendo que esto sea muy fácil, pero es que esto es a suerte. Impressive. Y tiene cuatro. Ya consigue un reloj de arena. Vale, yo tengo tres. Ya tengo... Vale. Bien, ahora tengo otro reloj de arena. Vamos a empate. Evidentemente no tengo poder sobre la suerte. Ya, yo tampoco. Otro reloj de arena. Venga, solo me queda uno. Ah, me quita uno, sí. Vale. Ahora me va ganando. Ya, qué paliza. Quiero darte otra oportunidad. Me divierte notar lo exaltada agonía que sientes. Vale. Es que esto es la suerte. Esto es a suerte, pero bueno, ya por lo menos ya sé jugar. Ahora tendría tres, pero me la voy a guardar por si acaso consigue una y se la robo. Así que voy a intentar jugar con estas dos si puedo. Ah, tiene tres. Ah. Why do you persist? Vale, consigue el reloj. Vale, en teoría, si yo ahora hago esto, le robo el reloj y me lo quedo yo. ¿Te sientes orgulloso de ti mismo? Vale, ¿y ahora qué? Voy a jugar esta. Ah, no me queda más remedio que jugar esa. You're making this too easy. It's hopeless. Why do you persist? Vale, y aquí consigo otro reloj de arena. Evidently, I hold no power over luck. Y ahora me consigue uno. Little Red Riding Hood. Yes, it was the wolf. Vale, ahora si consiguiera un corazón. Ah, me roba uno. Ah, qué pena. Si consiguiera un corazón, le podía robar el que tiene. No, ya no. Qué mala suerte, es la suerte. Esto es la suerte. Venga, un corazón. Ahí está. Le robo uno. Te perdonaré por esto, pero no lo olvidaré. Y ahora me lo roba a mí. Y ahora se lo vuelvo a robar. Y es que no me queda más remedio que poner esa. Ahora le quito estas cartas, ¿no? Exacto, le desaparece. Venga, un caballero de esto y ganaría. No, ya no. Estamos empatados ahora mismo. Ahora le robo una. Y gano yo, ¿no? Ya está, tengo tres. Y gané. Ha ganado. Soy fiel a mi palabra, mortal. La caja se abrirá. Nos veremos otra vez, Wolf. Tiempo al tiempo. We'll meet again, Wolf. In time. Vale, pues ya hay otra caja dentro de otra caja. Gracias por tus servicios, Adam. Ahora puedo abrirla yo mismo. Pásamela. ¿Le disparo? No, no puedo. Me está apuntando con la pistola, no puedo desenfundar tan rápido. Vale, pues le tengo que dar la caja. No debería haber confiado en ti. Hay algo raro. No es algo personal, Wolf. Alguien como yo no sobrevive durante siglos sin un plan alternativo. Siglos. Estúpido. ¿No sabes lo que ocurriría si hubiera conseguido esto? No, pero estoy seguro de que me lo vas a contar. Silencio. Es la hora de tu muerte. Porque tengo... Es solo otro recipiente. Tengo el chaleco puesto. Se escapa. Sigue a Cutler y recupera la caja. ¿Dónde se ha metido? Puede estar lejos. Ya no quiero hablar más contigo. Soy el último miembro de la Orden. Si me matas, no habrá nadie que se enfrente a la oscuridad demoníaca. Ha venido a matarnos a todos. No me dejas otra opción. No, no puede haber otra opción cuando se trata de demonios. Tengo que... Vale, esto es el Simón dice. Vale, el último va a ser un rollo. 2. Vale, 1, 2, 3. El último no lo voy a hacer. Mira. Ese era el último. Al final no lo mata entonces. Otra vez no. Y así todos los recipientes y aliados se desmoran, mueren, y el mismo Desmoran también. Stop rambling, you dick. Deja de murmurar, maldito psicópata. Con este acto conseguiré finalizar las décadas de búsqueda, sufrimiento y sangre. Con este acto pondré el punto final. Siento ser yo quien te lo diga, pero todo ha terminado. ¿Cómo pudo coger el revólver cuando tenía... Este tenía la mano de delante? Pues magia, pero bueno. Tú no sabes lo que haces. Cuéntamelo. No abras esa caja. ¿Por qué? Habla rápido antes de que tome una decisión, Cutler. El recipiente debe morir. Las consecuencias se dejarán sentir. No voy a dejar que muera una niña, Cutler. ¿Qué importan las consecuencias? O sea, la niña es el recipiente, entonces. Y a lo mejor hay un demonio dentro que tiene que poseer a la niña para seguir viviendo, o alguna historia de esa. Seguro que va por ahí las cosas. Era matar o morir, aunque sentí pena por él. ¿Y ahora? ¿Por qué? Ah, espera, espera. La caja, claro. Otro escudo de armas de la Orden de Argent, aunque le falta una estrella, la que tiene la niña en el colgante. Help me. Ayúdame, el colgante de Susie. Hay una mano. ¿Una mano demoníaca? ¿De qué va todo esto? ¿Dónde está el elixir? No hay elixir. Te han mentido. ¿Qué es esto? ¿Todo este sufrimiento para qué? ¿Por una mano arrugada? Nunca hubo un elixir. La caja contiene una parte mía, mi esencia. Me la quitaron hace mucho tiempo, dejándome sin la mayor parte de mi poder y dañando gradualmente a mi próximo recipiente. ¿Estás diciendo que ese tipo Cutler tenía razón? ¿Eres un impostor que puede cambiar de recipiente? Llámame lo que quieras, pero mi nombre real es Desmoral. No volveré a defraudarte. Ya, pero este tío que es bueno, malo... No lo sabemos. ¿Por qué debería confiar en ti? Por favor, no tenemos mucho tiempo. Susie y mi vida depende de esa mano. ¿Qué hago? ¿Le pongo la mano a él? Si es que no me va a dejar. ¿O se lo pongo a la niña? Mi esencia la curará y ella se convertirá en mi recipiente. Ambos seguiremos vivos. Ambos seremos salvados. Gracias a ti. Gracias. Un rato después. Vale, al menos el mundo no se ha ido a tomar por saco. ¿Dónde está la pequeña Susie? Se está recuperando. No sé cómo podré darte las gracias. Mi hermana, mi reloj, ese símbolo de tu mano. ¿Cuál es la conexión entre todas esas cosas? Vamos a necesitar otro trago. Esto nos llevará algo de tiempo. Fin del segundo episodio.